Eh, parecía, mientras grabamos imágenes, cómo quedó justamente la zona del Bolsón, la zona cercana al Maitén, la zona cercana a Cholila. Cholila que está mucho más lejos y también tuvo incendios. Eh, te decía, venimos hablando desde eh, mediados del año pasado del tema de incendios. Primero en el Delta, después multiplicándose por Córdoba, después inclusive por La Pampa, Pero por Mati, la provincia del Noroeste. Hace 15 días este acá en Fenómenos le decíamos el tema de incendios. Va a ser tema claro. los próximos días, porque se venían 20 días de, de temperaturas por arriba de lo normal para el norte de la Patagonia, y sin agua. Lo dijimos, no, no lo ponemos para no hacer autobombo, no, pero no, 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 lo no. dijimos en este programa hace 15 días que se venía una situación grave en el norte de la Patagonia con el tema incendio. Y Paula Bernín estuvo hace un mes y medio, y no pasó esto hace un mes y medio, de milagro. Exacto. Un día iba a pasar, un día iba a pasar, claro. y pasó. Totalmente. Y estas son algunas de las imágenes de, de Juanpi, Juan Pablo. Que lo tenemos en línea. Que está en línea para que sí. nos cuente. Eh, bueno, primero Juan Pablo. Oh, te tomó vi. por sorpresa esto, ¿no? Estabas paseando sí, en la zona. Vi... To sí, sí, totalmente. Yo estoy de vacaciones. Sí. Estoy hace dos semanas con mi novia. Sí. Llegamos el martes eh, y Adriana, que es la dueña del camping Cabañas, el complejo donde estoy, uh -huh. eh, nos comentó de que justo había comenzado un incendio que tuviéramos cuidado si nos íbamos al lago Pueblo, porque cuando hay incendios todos sabemos que es medio como... ¿Vos estabas en el lago Puelo específicamente? No, 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 ah. yo estoy en el Bolsón. Ah, en estoy el Bolsón. Esa tarde... Sí. que eran las 4 de la tarde, nos fuimos al lago, que forma parte del Parque Nacional del Lago Pueblo. El martes. Y Exacto. ahí empezamos a ver detrás del cerro eh, un humo tremendo que era lo que provenía del sector de Golondrinas claro eh, y, y, del, y del sector de, de, del Hoyo, digamos. Nada, la verdad que me sorprendió, no estoy acostumbrado, yo vivo en Capital, eh, uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Tal cual. Eh, y cuando pegamos la vuelta, que era más o menos las 8 de la noche, ya la ruta que va camino del Lago Pueblo al Bolsón estaba cortada por uh -huh. la gente de tránsito. Y cuando miramos a la derecha, estaba todo prendido fuego. O sea, todo prendido ardía y llamas de una manera pero tremenda. O sea, vos no podías volver al bolsón si querías volver. Sí, pude, nos desviaron, hicimos un camino más largo, eh, pero pudimos volver sin inconvenientes. Claro. Tengo conocidos que, que conocimos acá en el, en el camping eh, que se habían ido pasando el hoyo, que no pudieron volver, se tuvieron que ir al gel claro. a pasar la noche. Porque ¿Y el ahí día, se cerró por completo. ¿El día cómo era? Qué veías vos, o sea, No, estaba el día estaba eh, despejado totalmente, pero había mucho viento, claro, viento. muchísimo viento, y hacía calor. Claro. Pero había viento a la vez, y eso es lo peor, es la peor combinación. Uh -huh. Hablando con bomberos sí, eh, sí. de los que les hice les hice retratos, me comentaban de que ese fue como lo sí, sí. peor de todo, que sí, sea es. que haya mucho viento y que sean los focos fueron como en lugares muy muy urbanos, o sea. No hay que ser un especialista en el tema como para darse cuenta de que esto no fue intencional. O sea, yo soy fotógrafo, soy licenciado en marketing, y cuando fui al día siguiente con mi novia, que le dije, mi amor, no me acompañas que me gustaría ir a ver la zona. Sí. Un día después, que esa noche había llovido, sí, la una de la mañana, llovió un poco, gracias a Dios, yo estaba. Yo, Veía en el servicio meteorológico lluvia, salía la, a, afuera, mira, estaba todo trellado. Claro. 12 y media de la noche. Claro. La pero una, cuando, cuando vos de, salidos, te agarró el humo en la ruta y que estaba cortado, ¿qué hiciste? ¿Y a cuánto estabas del fuego? ¿Cuánto estuviste? ¿De qué cercanía el fuego? ¿Y a dónde no, te fuiste a pasar la noche? Visible, está, no, volví a las cabañas donde estaba porque mm. pudimos volver sin, sin ningún inconveniente. Eh, la, el fuego se veía muy bien, pero estaba como en, en, en el cerro. Uh -huh. Se veía al costado de la ruta en el cerro cerca del lago Pueblo, en los alrededores del lago Pueblo. Sí. Al día siguiente vamos al hoyo, le digo a mi novia que me lleve, y no, y fue tipo desgarrador ver todo lo que vi. El día después, o sea, claro. fue estamos compartiendo justamente esa fotos. Después, el día después, o sea, íbamos, está, estamos ingresando al pueblo del hoyo, le pedí a Sofía que por favor frene, iba manejando ella, me bajé a hacer unas tomas, unas fotos, eh, a filmar unos videos. Y era increíble, o sea, todavía estaba prendido, había, había cenizas, eh, claro. era un día donde se le hacían guard se llaman guardas de, de claro, cenizas, o sea, se que van exactamente, y había fuego por todos lados, o sea, habían llamas prendidas todavía. Y esa sensación, que, un video que les compartí? Juanpi, esa sensación que, de que vos viviéndolo ahí, viendo semejante magnitud a veces increíblemente, a pesar de, de las conexiones de hoy en día, de la tecnología, sentir por ahí que no estaba teniendo el rebote que después fue teniendo con el correr de las horas el tema en los medios nacionales, yo ¿no? Estaba, sí, yo estaba totalmente indignado. No sé si me habla Mati, perdón, pero no os puedo ver. José, no, antigo, es lo mismo. Eh, lo mismo. Ah, José, perdón. Eh, nada, yo estaba totalmente indignado porque estaban hablando de una marcha eh, de Maradona por uh -huh. justicia... Y no estaban hablando de lo que estaba pasando acá. Claro. Que se estaban prendiendo fuego casas de personas, o sea, de familias. Claro. Que ahora, está bien, se dio a conocer, pero pasaron, tuvieron que pasar casi 48 horas, 72 horas, para que la gente empiece a enterarse de lo que pasaba acá en el sur. Uh -huh. Que lamentablemente tenemos los medios, o sea, como ustedes, para enterarnos de todo esto que está pasando. Es, eh, sí. Y la verdad que me sentí mucha tristeza, sentí indignación a la claro. vez, porque eso fue intencional. O sea, ah, que eso. no, no. Es imposible que hayan siete, seis focos en el mismo momento. Claro. Por eso lo importante es. En realidad, yo en como ciudadano te digo eso. Sí, Exactamente. Sí. Y vos así, no, perdiste así que por ahí, mirado, no perdiste tu casa, tu tus ahorros, gente que te tenía tu vida. Oye decía una de las muerta. personas que estaba hablando la vida, sí, pero decía claro. eh, la compra totalmente. del mes que había hecho y, y se acordaban hasta lo que había gastado. Claro, claro. O sea, porque es totalmente. cero, es, es un resetear pues, la vida y, y obviamente que totalmente. van a pensar en causas intencionales. Hubo, hubo una familia que estaba rodeada por el fuego, se metieron en la pileta Exacto. y se taparon con chapas, o sea, para, para poder sobrevivir a lo que estaba pasando. Y otros en la ducha, y después, viste. Sí, totalmente. Y después también ver el que había más gente ayudando, que eran personas que vivían, personas, en, me enteré de casos que vinieron de Bariloche hasta acá para ayudar, claro. o sea, vecinos que iban con su pala, con su balde. Hay una foto que, te, que, que les pasé también a ustedes, que está una mujer con su hija sí. en el lugar apagando las, las cenizas. O sea, eso es, digo, no tenemos como, como país. Una fuerza para que vaya, para que intervenga el Estado y que reaccione de manera inmediata? Sí. Mira, o sea, Juan Pablo, eh, y venimos de un año, perdón José, eh, venimos de un año que fue de los peores en décadas de incendios. Pero lo venimos hablando, la gente en el sur sabe, te habrás cruzado con 10 carteles mínimo, con, eh, con un indio y una ah, flecha fue. hacia el sí, rojo diciendo. Sí. Pero ¿qué más se puede hacer desde uno? Esto es algo que nos excede individualmente, pero no nos tiene que exceder. Totalmente, como totalmente. Un todo. También, también, disculpa que te interrumpa, también ver, escuchando la radio. Escuchaba que eh, los bomberos querían salir a pagar, los bomberos voluntarios querían sa salir a pagar los incendios y no tenían la orden de arriba. Bueno. Sin la orden no pueden salir. Y eso es Bien. terrible escucharlo. O sea, es terrible. La verdad que es terrible. Tremendo. Sí, Juan nada, Pablo, te queremos de, agradecer. De, 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 las imágenes, porque también nos sirve de para nada. tomar una magnitud. Eh, y esto también queremos remarcarlo. Eh, eh, es muy, tenemos un país muy extenso y tenemos muy pocos recursos, muy pocos recursos asignados Totalmente. A, a la prevención de este tipo no, cuando dicen, de es, catástrofes. Es, 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 es imposible. Aparte, es. a veces hablamos de los aviones hidrantes después para combatir. y carga No podrían y... haber trabajado No, olvídate. 90 kilómetros No estoy poniendo ni una sola. Digo, tendríamos o sea, que tener 500 eh, no dos, tres, Totalmente. No, y aparte, para el país Totalmente. que ya tenemos y los problemas sí. de incendio que estamos teniendo, eh, ya deberíamos inclusive invertir en, en aviones mucho mayores como hay en muchas partes del mundo. Totalmente. No solo en California. Yo... No solo en California, en Europa, son los supertanques que cargan 70.000 litros. 70.000 litros. Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Yo sé que al día de hoy estaban operando dos aviones y dos helicópteros de lo ah, que lo que se no ahora hoy, ahora ¿no? es otro otro panorama no. pero también lo, lo, lo importante es remarcar que era un día fatal donde Viendo. si se comenzaba un foco esto esto podía pasar pero ahora, lo que no puede pasar es que la gente haya quedado atrapada por el fuego ahora interrumpo te te, de vuelta muchos días son así en la Patagonia el viento, es, sí. el, el viento es el dueño de la Patagonia. Si no vamos a empezar a preocupar sí. porque hay viento a 90 kilómetros por hora, porque hay una seca en un lugar. Ya estamos, estamos liquidados. Exacto. Estamos liquidados porque. Desde, pero bueno, desde, Mati, desde, perdón, Sí, perdón, Juan Pablo. Desde diciembre que no llovía acá. O claro, sea que gracias. fue también como los escuchaba ustedes. Un milagro que haya llovido. O sea. Sí, tal cual. Es. Eh, tal cual. O sea, increíble. Si no te digo que hubiera sido. Tremendo lo que hubiera pasado. También Tremendo. Mucho peor. Nada, espero, espero desde mi lado haber ayudado con las, con las fotos, Sin con duda. los videos, pero es, fue como mi manera de ayudar y, y de y de dar un poco a conocer lo que estaba pasando acá en el sur. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a seguir señor. con alguna de Por tus favor. imágenes, eh? pero te queríamos agradecer. Por favor. Eh, Queríamos saber eh, cómo lo habías vivido. Eh, desde ya, gracias y estaremos comunicados desde otro lado. Ojalá que no, con un ustedes. tema más agradable. Vamos a ver algunas okay, de las chao. imágenes. Sí, y vamos a ver cómo lo vivió una persona en carne propia. Dale. es tremendo, ¿eh? Los invito a ver este drama, esta situación. Miren esto. Hola, mi nombre es Diana, soy de Las Golondrinas, un paraje que queda entre el Bolsón y Lagopuelo, que empezó a arder ayer por la tarde. Se quemó todo. Absolutamente todo. Perdimos todo, pero mi vecino perdió todo. Mi vecino, mis vecinos, más de 200 casas, no tenemos luz, el tendido eléctrico se ardió. En este momento está lloviendo, pero como ven, sigue prendido. Necesitamos ayuda, no tenemos luz, no tenemos transformadores, no tenemos cables, ardió todo. Hay gente que perdió su casa, todo. Tengo vecinos que... Anoche durmieron en gimnasios, en escuelas. Ardió absolutamente todo. Paz.